como es el padre Vargas. El padre Vargas decía, emulando una frase de Juan 23, que los grandes mensajes se dan en las montañas. Y dedicó 20 años a escribir y dar a conocer su tesis del nuevo Barabacoa. Aquí no vamos a honrar al padre Vargas, porque él se honró a sí mismo con su conducta y se honró a sí mismo con su obra, vendiendo a Jarabacoa, enseñando a la gente hasta bañarse y enseñando a los pobres a lavar su ropa los sábados de la noche para que el domingo salieran limpios y pedirle a las gentes que no le dieran limosna si andaban sucios. Enseñó a las mujeres para que reconocieran su propio valor y se hiciesen respetar, y les decía, las del barrio más pobre o la montaña más atrasada tiene el mismo valor que la reina Isabel. Y nos decía, el que no construye, destruye y se tuye. Y a los remisos, a los que no caminan un metro más, a los que no dan más de lo que se les pide, les decía, pa'lante, aunque la burra se Entonces, un hombre que duró 20 años educándolo, concientizándolo, defendiéndolo, siendo la voz de este pueblo, debe eternizarse esa obra poniéndole su nombre a una vía de comunicación de importancia. Y nosotros traemos una idea y la vamos a decir pública porque ustedes ya la conocen. Nosotros quisiéramos, cuando digo nosotros, aquí están las tres parroquias, aquí está el plan Cordillera, aquí estamos los amigos del padre Vargas, y les solicitamos a ustedes, salvo su mejor parecer, que esta vía, desde la esquina donde se inicia la calle Independencia, hasta el puente Jimenoa, que es zona urbana, se le pusiera el nombre de Monseñor Rafael Mauricio Vargas. Yo creo que eso no choca con nadie. Se llama Federico Bastidis, pero es suficiente del puente Jimenoa hasta La Vega, porque si ponderamos las obras de ambos, las del padre Vargas, es incomparable. Con la del padre Vargas se podría decir lo mismo que cuando Alejandro Magno se paró frente al tonel donde estaba Diógenes, y la sombra de Alejandro Magno cubría la entrada del tonel, y Diógenes le dijo, lo que tú eres, habla tan fuerte que no me deja oír lo que dices.